Pero bueno. Vale, 9 de 10. Necesitamos una más. Jacob, creo que estoy cerca del patio de trenes. ¿Estás ahí? Vale, creo que sí nos las están contando, aunque nos maten. Zombie apocalypse. Una insignia de rango en una orden militar. La Trinidad. Medalla. Otra placa soviética. Los enemigos deben responder por sus crímenes. Sombrío. Tenemos todo lleno. Vale, por aquí no tenemos nada. Así que seguimos avanzando. Vale, madera. Es bueno, es bueno. Bastante bueno. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, creí que te había perdido. Sí, claro. Gracias por sacarme de ahí. ¡Vamos! ¡Salgamos por aquí! ¡No! ¡El fugitivo se escapa del helicóptero! ¡Cuidado, cuidado, vamos! ¡No! Ah, ¡no, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! No, yo siento que vamos a tener que brincar al agua. Creo que es lo más recomendable que vamos a hacer. Es que nos tienen rodeados. No se le escucha nada. No se le entiende. ¿Qué dicen? ¿Qué idioma están hablando? ¿Ustedes entienden? Sobrevive a las aguas congeladas. Vamos, vamos. Tenemos muy poco tiempo. Seguimos. Se estaba poniendo peligroso, bastante. Pero que lo hemos conseguido. Un campamento. No, campamento. No, que todavía nos siguen buscando. No sé qué es esto. Esto no puede ser posible. No, pero que ya deja a mi hijo mío, pero ¿qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, que me caigo! No, ¿qué es esto? No, F en el chat, F en el chat. Es que esto no puede ser posible, que no puede ser posible, madre mía. Vamos. No, otra vez. No puede ser posible. Vamos, vamos.
conseguimos. No, pero no, que no brincó. No, pero ¿qué es esto? Ya lo tenía, pero le estaba apretando el botón para brincar, pero que no brincaba. Vale, lo bueno es que nos han dejado aquí. Eso es lo bueno. Y nos han dejado bastante atrás. Papá, ¿está todo bien? Amigos, ¿se acuerdan que les había comentado que no sabía cómo habían matado a su papá? Él se ha matado. Que él se ha disparado. Pero bueno, no sé qué decía el periódico, pero algo por algo malo se ha de haber quitado la vida. Tranquila. No lo sé. Todavía no lo sé. Bebe esto. Te ayudará. ¿Pudiste dejarme en el río? ¿Me habrías dejado tú? Lo habría considerado. ¿Qué te hace pensar que no lo hice? ¿A qué vale tanto la pena para arriesgarse viniendo aquí? La fuente divina. Yo sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era niña, solo éramos mi padre y yo. También él era arqueólogo. Ah, a la profesión se le llama arqueólogo. Y yo diciendo que era explorador. Obsesionado con toda la exploradora, sobre ¿no? la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creyó, incluyéndome. En nuestra última charla, peleamos y luego se quitó la vida. Creí que ya lo había superado, pero sucedió algo más. Y vi algo que creí sería imposible. Eso lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y en la quiebra. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? En realidad no lo sé. Pero si hay algo de cierto en el mito, tengo que averiguarlo. Alguien tiene que investigarlo, estudiarlo. Eso podría cambiar al mundo. No es algo que deba permanecer oculto. Los cambios no siempre son para mejorar. ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pido que no abandones tu misión. Pero debes alterar su curso. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos a combatir a Constantine y a la Trinidad. ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto. Con la seguridad de que hiciste lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacerlo. ¿No puedes? ¿O no quieres? Lucharé contra la Trinidad a tu lado, pero mi objetivo no cambia. Si me rindo ahora, ¿sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea. Está al otro lado de la montaña, a un día a pie. Iré más rápido por la vieja mina de cobre.
Descansa. Volveré pronto. Sola otra vez llega a la fundición de cobre. Una nueva aventura espera. Gracias por comprar Baba Yaga, el templo de la bruja para Rise of the Tomb Raider. Los objetivos indican con marcadores rosas en tu mapa. Una nueva misión te espera en la instalación soviética. Los misterios de la cueva y de la cuenca. Vale, vamos a leerlo de nuevo. Los misterios de la cuenca limpia te llama. Ah, no, que dice impia. Pero bueno. El Jacob, disturbio en el aserradero. Investiga la presencia de la Trinidad en las instalaciones soviéticas. Maldición. Vale, se supone. Está el disturbio en el aserradero. Investiga la presencia de la Trinidad en las instalaciones soviéticas. Esta yo siento que ha de ser una misión extra, un DLC del juego. Resumen de la región. Muestra una lista de los objetos coleccionables, misiones y secretos en una región. Vale. Pero esto casi no lo usamos, así que pues no sabemos para qué sirve, pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por aquí no hay nada. Y bueno, pues hasta aquí estaré dejando este directo, amigos. La verdad, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy apoyando el directo. Muchísimas gracias. Y pues la verdad, ya somos 1130 suscriptores en YouTube. La verdad, se les agradece bastante. Y pues la verdad, no tengo palabras para decirle lo feliz que me hace saber que poco a poco vamos creciendo más como comunidad. Y pues la verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me han estado apoyando tanto en YouTube, tanto en Twitch. La verdad, se les agradece bastante. Y bueno, pues si te ha gustado, si te gusta el directo, si te gusta el contenido que subo en directo, la verdad, sería una gran ayuda y pues la verdad me ayudaría bastante a seguir creciendo en esta comunidad de Twitch. Y pues la verdad, se te agradecería bastante. Y pues bueno, hasta hoy hemos completado distintos objetivos. Y pues creo que este DLC se trata sobre una bruja. Estén atentos al próximo directo de Tomb Raider. Lo haremos mañana igual a las 7 de la tarde. De 7 a 9 de la tarde. Solamente que el día de hoy hemos durado 35 minutos más. Creo que inicié a las 7 y media, si no me equivoco. 7:20, 7:15, más o menos por esa hora inicié el día de hoy. Pero bueno, hoy acabamos como a las 9, casi vamos a terminar el directo como a las 9:40. Pero bueno, mañana no se pierdan la nueva aventura que nos espera derrotando a una bruja. La verdad, todavía no sé cómo vaya a estar esto de una bruja, si la bruja sea real o simplemente sea una alucinación. Pero eso sería bastante épico. Y bueno, así que mañana a las 7 de la tarde, hora México, estaré transmitiendo la próxima continuación de Tomb Raider. La verdad, se les agradece bastante, un montón, por todo el apoyo que está recibiendo esta serie. Y bueno, está recibiendo un poco menos que la serie de Tomb Raider 2013. Espero que con el tiempo esta serie se vuelva un poco más apoyada, tanto como en mi canal de YouTube, tanto como en directo. Así que ya saben, cada serie que estoy haciendo la transmito en vivo en la plataforma de Twitch. Mi nombre es Carlos Gameplay 01 y pues bueno, a todas las personas los invito a seguirme en mi canal de YouTube y a mi canal de Twitch. Si te gusta mi contenido, me ayudaría bastante si te suscribieras. La verdad, no te arrepentirás de hacerlo. Y bueno, pues hasta aquí dejo el directo el día de hoy, amigos. Y pues bueno, espero que tengan una increíble noche y tengan... Bueno, espero que tengan una increíble noche y se la pasen súper bien. Y bueno, pues hasta aquí dejo el directo, amigos. Muchísimas gracias por el directo el día de hoy. Y bueno, sin más que decir, me despido. Mi nombre es Carlos Gameplay y nos vemos en un próximo directo. Adiós.